duela urte bat aurkeztu zuen enpresa batek proiektu bat, amairu aize errota jarriko dituztela Lezaun eta Iturgoien aldean, ez? Alde batetik baloratzen da asko arraza Pirenaikoa, ardi latxa, desagertzeko arriskuan daudela eta beste batzuk ba nolabait ere zaindu beharra dagoela eta bestetik ba hainbeste ganadu duen herri bati ba kalte egin nahi diote, ez? Eta bueno, horretaz bizi da jende asko Lezaunen eta bizimodu horrek herriei bizia ematen die eta horrek jendea erakartzen du herrira, lanak erakartzen du. Hasieran ba ez duzu sinisten eta beste norbaitek esan behar dizu. Bai, egia dela, proiektu hau aurkeztu da eta multinazional bada eta hauek egin nahi dutena hemen ba sekulako txikizioa da, ez? Hasieran ere saltzen dizutenean energia berdea, ba esaten nuen, bueno, ba berdea da, ez? Eta bueno, gure mendian dago, baina bueno, berdea da, baina bueno, konturatu gara ez dela inolaz ere berdea, ez? Nos enfrentamos a un parque eólico de una dimensión que arrancaría en la zona de Echauri, que fue donde presentaron el primer proyecto, y terminaría contra el parque natural en la zona de Amezcua. Estaríamos ante un impacto sobre los paisajes de la zona y sobre el territorio pues absolutamente desproporcionado y que destrozaría probablemente estos paisajes para siempre. La identidad con el paisaje desde luego terminará. Los de Lezaun ya no serán identificados por el raso, sino por unos cuantos molinos como Don Quijote. La contaminación de los molinos en esta tierra es muy fácil que metan mierda para el acuífero. Tenemos el parque ahí mismo y aquí va un molino. Cuando bajemos veremos en el monte de enfrente, hay en el morro de abajo, que es de Iturgoien, desde el término de Iturgoien, allá van colocados los dos últimos, los que hacen los 13. Que lo que están pensando instalar no son 13 aerogeneradores, 13 hoy, mañana otros 13, pasado. Es decir, el proyecto que tiene Aldane y el Cresada y los demás se van a desarrollar, la intención es desarrollarlo. No ponen una línea de esa capacidad para 13 aerogeneradores. Eso está ya en el proyecto, está en la publicación de boletín. Ahí nos pueden poner otros no sé cuántos, allí hasta la Trinidad nos pueden poner no sé cuántos, y debajo del pueblo, si os habéis fijado que también hay monte, también nos pueden poner otro montón. Hay que pensar que los caminos que ellos dicen que son de 6 metros, para hacerlo por ese monte, pues hay que tirar arbolado, ya veis cómo es esto, ¿no? Que es todo piedra. Esto cuando se rompe no hay quien lo traiga a mandamiento, porque esto tiene un dedo de tierra. Y luego regenerar esto pues es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué se pide? Una moratoria. No se pide que se anule por completo la energía eólica, pero igual hay que buscar una alternativa distinta, que mantengan unas zonas libres de eso. Entramos en una pelea, a ti sí, a mí no, pero está claro que no todo el paisaje es el mismo, ni todo el territorio es lo mismo. Navarra, por desgracia, tiene zonas bastante yermas, bastante pobres. Entonces, igual hay que empezar por ahí si es que es necesario. Está claro es que nos hablan que la energía para aquí, la energía para allá, que todos necesitamos energía, pero esto lo hacen porque les da mucho dinero. Yo lo que creo es que si no apretamos al gobierno de Navarra no tenemos nada que hacer. La naturaleza, el paisaje es de todos y cuando defendemos esto no defendemos esta parcela para mí, esa parcela para ti. Es el paisaje y la naturaleza de todos, entonces tenemos que estar ahí a defender lo que es de todos. Ba, benetan hau ez badugu nahi, zer nahi dugun, ez, pentsatu beharko genuke. Autokontsumoa edo gutxiago kontsumitu edo
eta hitz egitea, nolako energia eredua nahi dugun.